Dramática y macabra historia y final de esta joven de 28 años, Fernanda Lemos, que estaba desaparecida desde hace dos semanas y que apareció en las últimas horas en un descampado, su cadáver semidesnudo, con una bolsa en el cuello. Aparentemente habría sido asfixiada. Su marido fue detenido, acusado de asesinarla. Este mismo hombre que con mucho cinismo decía ante los medios de comunicación que había sido abandonado. Él y sus hijas de 6 y 8 años. Cerca, me agrede, me dice, me insulta, me dice unas cosas, me agrede la cara, se va insultándome. Puse en que iba a ir a la casa de las hermanas, bueno, después llamando, llamé tipo 5:30 de la mañana, 6, para ver si estaba ahí, porque yo tengo que ir a trabajar, están las nenas. Después, bueno, va pasando el tiempo, voy a la casa de una amiga a ver si está, no estaba, bueno, vamos a hacer la... Hacía 13 días que no se sabía nada de Fernanda. Y este hombre, su esposo, también la buscaba. Yo no sé si habrá alguna amiga que la está tapando o alguien, pero esto ya es muy grave, ya se tendrían que haber, bueno, recapacitado, ¿entendés? Tengo miedo que cuando salió alguien la pudo haber agarrado o no. Son 200 cosas que se me cruzan. El cuerpo de Fernanda Lemos apareció en un descampado, en estado total de descomposición. Inmediatamente los investigadores ordenaron la detención de su pareja, Gerardo Demchuk. Hace una semana hablaba con América Noticias, aseguraba que la joven se había ido por una pelea. Pudimos dar con el cuerpo de Lemos, que desgraciadamente estaba en muy mal estado, dado el tiempo que hacía que este individuo la había matado. Y bueno, a raíz de eso y de todos los elementos colectados también, pudimos llegar a la detención, a hacer efectiva la detención, a través de lo dispuesto por el titular de la UFI número 5, el doctor Baello. En sede policial, Demchuk se quebró y confesó el crimen. Su pareja le había dicho que se quería separar y ese fue el desencadenante de una discusión. Él la mató en su propio domicilio y bueno, después la trasladó hasta acá y la arrojó. También hay otros elementos que permiten suponer que podría haber estado en una segunda oportunidad acá en el lugar del hecho después de muerta. El hombre se transformó en sospechoso al descubrirse que su teléfono celular se activó en la zona donde apareció el cadáver. La mujer estaba semidesnuda, había muerto asfixiada y tenía una bolsa de polietileno negra alrededor del cuello. Los investigadores creen que Lemos cargó el cuerpo de su pareja en su propio auto y se deshizo de él. Luego, plantó la idea de una supuesta discusión y huida de la joven.